Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo modo carrera, la vuelta de Azopota Madre a los banquillos, proyecto nuevo, Club Árabe, Alfate Fútbol Club, pero es un proyecto que pese a ser un club árabe, lo han colado en tercera división inglesa, es una inversión árabe, Arco Club Árabe, que han renombrado al equipo y Azopota Madre que llega con la temporada empezada, es algo extraño. Chivan que los dos primeros partidos Alfate no logró vencer en ninguno de los dos. Había un técnico interino hasta que encontrasen al técnico adecuado y ese ha sido Azopota Madre, que no se lo ha pensado dos veces cuando ha recibido la oferta. Mucho jugador conocido, mucha vieja gloria en este equipo y Azopota Madre ha dado el sí al proyecto de Alfate. Debuta hoy en Copa, Carabao Cup, visitando al Swansea, estadio difícil para tener tu debut, pero poco más, vamos a ver qué tal se le da. Bienvenidos, señoras y señores, al Swansea.com Stadium. Partido de ronda 1 de la Carabao Cup, Swansea City contra Alfate Fútbol Club. Debuta Azopota Madre en los banquillos. Bienvenido, David El Gabro. Bienvenido, Santi. Pues debuta Azopota Madre en Copa, ¿no? Ya sabemos lo que le gusta a Azopota Madre de las Copas. Lo vimos la temporada, en su último club en el Sunderland, con la Papa John's Trophy, por ejemplo. Veremos si en el Alfate Fútbol Club, esta nueva inversión árabe, en tercera inglesa, pues va a tener la misma importancia. Sabemos que es un hombre de copas, Azopota Madre. Vamos a ver qué tal se le da a esta Carabao. Y vemos el 11 del Swansea en pantalla, con Benda bajo palos, Naughton en el lateral derecho, Manning en el lateral izquierdo, Cabango y Blaite en la pareja de centrales, Nims y Allen en el doble pivote, Cooper por izquierda, Busteke por derecha, el Champ en la media punta y arriba no he llegado a ver quién juega. No sé ahora mismo quién juega, pero sí, después lo podemos contactar. Alfate, que sale con Pinto Joaquín bajo palos, Casas en el lateral derecho, Carlos Pues en el lateral izquierdo, Darío y Poltivet en la pareja de centrales, Adri Roda, Paco Belgado y Chitabala componen el medio del campo, Sin Sandú por banda derecha, Viola Pega por banda izquierda, Manuel López arriba. Pinto que vuelve a los terrenos de juego tras una larga inactividad. Sí, curioso de Pinto, Se retiró del fútbol profesional en 2014, dedicó al mundo de la música, pero la llamada de Azopota Madre, pues, la ha convertido para que vuelva a los terrenos de juego. Cuando arranca el partido, dependiente de la alineación de Azopota Madre, comprendemos que es Copa y que a lo mejor irá a hacer rotaciones, pero su primer 11, pocos jugadores conocidos presentes de sus anteriores etapas, me refiero. Ya para que corra Viola Pepas. Allá va el congoleño. Recorta Viola Pepas. Va a ser saque de esquina. El primero del partido llega en el minuto 13. Aproximadamente ahí vemos a Azopota Madre. Contra el balón Sin Sandú. Preparado para botar el centro. Allá va Sin Sandú. Balón tocadito. Despeja sin ningún problema la defensa. Chicabala. Bueno, para Viola Pepas, nuevamente con el egipcio, Chicabala entre líneas, buen giro de Chicabala, Chicabala que pisa área, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Tazo de Alfate! Minuto 14 de partido, obra maestra de Chicabala, que giró sobre sí mismo para... Bueno, ¿esto qué es? Ojo, la tecnología... Espectacular, el zapatazo de Chicabala para batir al guardameta, superar a varios rivales, y ojo aquí el gestito reivindicativo de Chicabala. No sabemos si puede ir dirigido al entrenador interino que dirigió las dos primeras jornadas de liga, que por lo visto Chicabala tuvo pocos minutos en aquellos partidos. Es que juega para Manning, prepara el centro Manning, el remate de medio tijera, bueno, se queda ahí doliéndose Piroe. Saque de esquina. ¿Qué es aquello? Es la animación esa. No, lo de abajo.
¿Te sale tú también? No. ¿Qué pone? Ahora es mágico. Esto ponía pantalla de inicio, todos los comandos, no sé qué, parecía como un micrófono. ¿Qué pone? Se pide penalti a John, el jugador del Swansea, lo reclamaba la grada, pero no me parecía absolutamente nada, al igual que al colegiado. Recibe Manu López. Se gira Manu López, balón para Chicabala, el autor del tanto, vuelve a caracolear Chicabala, apertura hacia la banda izquierda, va a llegar Adri Roda, que salta la entrada de su rival, Adri Roda que saca el centro, Manuel López que se elevaba, la baja Chicabala, preparaba el golpeo, tú. Y Sandú que quiere medirse en velocidad, era el indio, qué buen recorte de Sinsandú para dejar en el suelo, ¡ojo! ¡Es Sinsandú el penalti! ¡Hay penalti! Genial la jugada de Sinsandú por banda derecha, dejó roto a Manning, me parece que fue, y luego, no, Manning que es el que comete el penalti. Doble recorte de Sinsandú, espectacular, para forzar un penalti que puede ampliar la distancia en el marcador. Se dispone a golpear Manuel López. Bajo palos Venda. Allá va Manu. Le pega Manu para adentro. Gol, 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 gol. Del Fateh Fútbol Club. Gol de Manuel López desde los 11 metros. Amplía la distancia al conjunto de Azapota Madre. Está haciendo los deberes y de qué manera, con qué sutileza golpeó Manuel López. Vemos ahí a Azapota Madre eufórico. Ve que su equipo está cumpliendo y de qué forma. 32 minutos de juego, vence al Fateh 0-2. Casas, quien encuentra en medio es Adri Roda. Buen balón de Adri Roda para Chicabala. Chicabala que quería filtrar el balón para Manu López. Manu López que le llega el rechace, gira Manu López. Que queda suelta Manu, que tiene disparo. Manu que por el centro, viola Pepas, gol. Espectacular. Gol. De Viola Pepas. Minuto 44 de partido. Estamos al borde del descanso. Y al Fateh que ya vence 0-3. El pase de la muerte de Manu López es digno de admirar, porque el balón que le llega a Viola Pepas es simplemente para que tenga que empujar la pelota ante la red, que bueno, en este caso no empujó, sino que fusiló. Amplía la distancia al Fateh, 3 goles de diferencia, 0-3 al borde del descanso. Azapota Madre, que pide calma, pero por dentro sabe que su equipo está haciendo todo lo que él probablemente les haya pedido. Encuentra en medio a Paco. Punto de Paco en el día de hoy, de momento, ¿eh? Paco nuevamente, Viola Pepas. Viola Pepas que saca al centro. Muy pasado ahí, no había nadie. Un balón para Mani. Y para Darío, despeja. Ojo, la pelota le cae a placer a Mani. Golazo. Gol, 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 gol. Swansea City. Con algo de fortuna le cayó el rechazo a Mani. Tras el despeje poco acertado de Darío. La pelota que se metió en tiro. Le cayó la pelota a Manning, completamente libre de marca. Golpeo para batir a Pinto Joaquín. 1-3 en el marcador. Ahí vemos a Zapota Madre pidiendo más intensidad, probablemente más acierto también en la hora de empezar. Gol absurdo, en verdad, ¿eh? Un gol que a nadie le gusta encajar. Ataca el Swansea, que vamos a ver cómo se viene arriba con este gol. ¡Ojo, el disparo! Ha parado Pinto. Pase, saque de esquina. Se cabrea Pinto, mete la bronca a Pinto y hoy ya hay cambio, se retira Whitaker. Ha entrado con el dorsal número 12 Patterson. Saca el córner en corto. Era Cooper, Patterson que acaba de entrar. Patterson que tiene el disparo, el balón atrás. Otra vez Pinto a córner. Está ahora el Swansea en su salsa, ¿eh? Ha marcado el gol, se ha ido arriba al estadio. Los peores minutos al Fateh. Vamos a ver cuándo logra recuperar la tranquilidad del partido los de Azapota Madre, porque les hace mucha falta. Cooper, el balón en filtrado, otra más de Pinto, y van tres. El tercer córner consecutivo. Esta vez decide colgarlo al área Grimes, despeja Paul Tibet. El balón nuevamente para Grimes, dentro del área combina el Swansea. Grins que saca el centro raso, recupera, no, el rechaza el centro, es gol. Gol del Swansea.
Marca el chance, lanzó en plancha ante el centro de Grimes. Vamos diciendo que están siendo los mejores minutos del Swansea y está muy mal el Alfate ahora mismo desde que ha encajado ese tanto de Manning, ¿eh? Marca Cham 2-3, libre de marca, muy pero muy interesante. Ajuste defensivo ahí de Alfate, el Cham que remata completamente solo y a Zapota madre que se cabrea y se lo hace saber a sus jugadores, ¿eh? Allen despiró, para el pase allá en Cham, que le devuelve el balón, tiró, es el gol del Swansea. Esto es increíble, señoras y señores, empata el Swansea 1-0-3 y coge la pelota Piroe porque quiere más el Swansea, no le vale con el empate, sabe el momento de forma que está teniendo ahora mismo. La segunda parte del Swansea es espectacular, al contrario que la de Alfate, que es horrorosamente mala. El nivel de Piroe para batir a Pinto Joaquín, 3-3 en el marcador. Azopota madre que no puede más y hace cambios. A la contra Alfate. Paco, el balón en profundidad para Don Pérez Bacaso, que ya pisa área. Don Pérez Bacaso recorta el portugués, que le va a pegar fuera. Se le marchó muy desviado el disparo de Don Pérez Bacaso. El partido está para entrada de Pontivets. No sabes con qué sanciona el árbitro. Probablemente sea tarjeta amarilla. Y efectivamente, cartulina amarilla para Pontivets. Minuto 80 de partido. Si sigue así, hay partido de repechaje, ¿no? Partido de repetición. Si no me falla la memoria, sí, pero espérate, ¿eh? Pero espérate, porque llega el Swansea, el disparo y es el gol. Bueno, es el gafe de comentarista. Ha marcado el Swansea, que acaba de remontar un 0-3. Ha marcado Cooper. Se queda completamente en silencio el Fate y toda su gente. Azapota va de nuevo a crédito del banquillo. Otra vez ajuste defensivo. La defensa del Fate hoy es lamentable en la segunda mitad, ¿eh? La mayoría de los goles son similares. Todo empieza con un mal despeje de Darío, que fuerza el gol de Manning. Le queda poco tiempo de reacción al Fate, en 10 minutos para los cañones el colegiado para darle la vuelta al marcador. Y ojo porque sigue atacando el Swansea, tiró el disparo y va a llegar el punto del Swansea. Pero por punto va haciendo para un taxi. A los comentarios estamos sin palabras, la verdad. Just a couple of questions for you. Buenas. El Swansea, pues ha arrollado a tu equipo en el partido de hoy. ¿Algo que pueda decir usted? Bueno, lo cierto es que la primera parte creo que jugamos bien, jugamos muy bien, fuimos 3-0 al descanso, pero la segunda parte no puede ser así. Han remontado un 0-3. Parecía que podíais volver al partido por un momento con el empate, pero al final Swansea ha conseguido marcar el gol de la victoria. Y bueno, yo no sé qué coño pasa cuando aquí, cojones. Bueno, lo cierto es que yo creo que el primer gol de ellos llega a una jugada desafortunada. Tienen suerte, les cae el balón a ellos y a partir de ahí, pues, un gol tras otro, cambio de moral. ¿Crees que el resultado del partido hubiera sido distinto con Vila en el terreno de juego? Bueno, yo no creo que... Otra vez está parado. Adiós. Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo partido de liga
Alpha Tay Stadium. Partido hoy entre Alpha Tay y el Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday que llega como uno de los líderes de la liga en esta jornada 3. Con dos victorias de dos posibles. Dice alguien en pleno acaso. Creo que en la jornada 1 hicieron uno de Salvador. Y hoy pues le toca al portugués. Jugadores al terreno de juego, Alpha Tay que llega con esa dolorosa eliminación de la Carabao Cup. Después de vencer 3-0 al descanso, le remontó el Swansea y logró ganar por 5-3 y sacar de la copa a los de Azopota Madre. Revolución del 11 de Alpha Tay. Sueño en portería, de Hoyos en el lateral derecho, Rusi en el lateral izquierdo, Vila y Barroso en la pareja de centrales, Jaime, Maucedón y Danilovski en el medio del campo, Santi por derecha, Salvador por izquierda. Y Don Pene Guacaso en punta. No repite ni un solo jugador respecto a Copa. Y bueno, vamos a ver cómo le sale esto a la Zapota Madre. Revolución total, muy descontento con la imagen del equipo en la segunda mitad. Vamos a ver si cambia la mentalidad del equipo. El Sheffield Wednesday que sale con Dawson en portería, Liam Palmer en el lateral derecho, Flint en el lateral izquierdo y Orfa y Ekwe en la pareja y Flynn forman el club de centrales, James en la lateral izquierdo, Backinson, Byers y Bolts en el medio del campo y Windass y Smith en la delantera. Todo listo para que arranque el partido. A sacar el Sheffield Wednesday. De la afición del Zapé que muestra su descontento con la eliminación de Copa, ¿eh? Un que otro cántico contra algún que otro jugador. Uf. Atkinson, un balón para Smith. Smith el golpeo, ha tapado Vila y va a ser córner. Pero es el primer disparo, minuto 3. Saque de esquina ya para el Sheffield Wednesday. Ha salido a apretar. Remate detiene Joanjo. Saca rápido Joanjo para Salvador. Buen control de Salvador. Tira larga Salvador, va a perder la pelota, mete la pierna, saque de banda para el Sheffield Wednesday. Jaime que abre para Santi. Santi nuevamente con Jaime. Jaime que encuentra a Don Pene Guacaso dentro del área. Don Pene Guacaso, bueno, la parada del año. Vaya mano, cabrón. Vaya parada del guardameta del Sheffield Wednesday. Saque de esquina que va a poner en juego Salvador. Pero acabamos de ver una tremenda parada a Don Pene Guacaso. Centra Salvador buscando al portugués precisamente. Le cae la pelota a Jaime. Prepara el golpeo. Jaime muy flojito el disparo. Recupera ahora Jaime otra vez. Se hace con la posesión y juega para De Hoyos. De Hoyos. Salvador. Luego con Davidovski. Davidovski que recorta, gira sobre sí mismo. Golpea a Davidovski fuera. Bueno, comienza Alpha Tay a incomodar al guardameta, el disparo de Kaminowski. Faltó un pelín más de rosca para la puerta. Sigue fuera de juego, no lo hay, Windass fuera. Bueno, pues no había fuera de juego, se quedó la defensa mirando y a Zapota Madre, y lo vemos, que no entiende mucho la actitud de sus jugadores. Cara de pocos amigos. Sí, a Zapota Madre no está para bromas. De Hoyos, que tenía la presión ahí con los dos balones en el campo. Santi también la ha echado en el método más largo, más difícil de que salga la pelota antes. Davidovski deja sorprender por Smith que pisa área. La pierna Vila, la pelota que queda muerta, vuelve a recuperar Vila, que está intratable en el comienzo de partido. Perdió la pelota Salvador en zona complicada. El disparo, vaya mano de Juan, que tiene repetida la acción de antes, que no sé por qué poner esto. Poca ayuda, ¿no? No hay necesidad de poner esto. La pelota no entra. Otro córner. Entra Windass. Despeja Santi. De peligro. James que recorta con mucha facilidad ante Santi. El balón atrás. Vaya parada de Joanjo. Y evita el córner Barroso. Santi, el balón en profundidad para Jaime. Jaime que recorta, pisa área. Jaime, fuera. Estación clarísima ahora para el Zapé, la última antes del descanso.
por medio de Santi, Nadionski. Adelante con Santi. Santi, el balón es bueno para Don Pedro Bacaso, que recorta a Don Pedro Bacaso, el disparo, golazo. ¡Gol! Tapa de Don Pene Guacaso. Pero se mete con los aficionados y todo. Ojito ahí el disparo de Don Pene Guacaso. Irrupción hacia adentro de Santi, toca el defensa, creo que no le cuenta la asistencia a Santi, por tanto. El zapatazo de Don Pene Guacaso ajustado al palo. Y tras el toque del poste, la manda a guardar. Don Pene Guacaso, inalcanzable para Dawson ahora, que no puede hacer nada ante el disparo del portugués. Gesto de rabia de azopota madre. Su equipo se adelanta en el marcador. Salido bien en este descanso. Pate, gol tempranero. Completamente libre de marca, el balón atrás. Vamos a ver el disparo. Juana Corner. Juana Corner. Prepara para centrar Windas. Preferista, balón parado. Despeja Jaime. La pelota que le cae a Palmer. Palmer para Bayers. ¡Mira! Rozó la red de la portería de Joanjo. Vemos. Está por poder dándole instrucciones a Manu López. Veremos si lo va a meter en el campo. No sé si veremos qué esquema está... pone. Bien, Mao Zedong solventando el error de su compañero. No solo eso, sino que además ha ganado la posesión. El saque de banda es favorable al Fateh. Relación excelente de Macedón. Es por dentro con Santi. Se da la vuelta y recibe Davidovski. Davidovski supera su par. Davidovski que encuentra a Santi. El golpeo. La mano de Dawson a córner. Me parece que desvió el disparo algún central. Es el propio Santi el que va a sacar el saque de esquina. Creo que coge altura. El remate de Barroso. Dawson córner. Cabezazo de Barroso desde la frontal del área, casi le impregnó mucha fuerza al cabezazo Barroso, el balón que iba tocadito, y la parada de Dawson llena de reflejos. Vuelve a centrar Santi, balón esta vez más cerrado, Don Pedro Guacaso, golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! De Don Pedro Guacaso, que marca su doblete. Cabezazo a la salida del córner. Centro exquisito de Santi al primer palo. Y el cabezazo cruzado de Don Pedro Guacaso rozando el larguero. Imparable para Dawson. Poderío aéreo de... No, parece que hemos tenido un problema técnico con nuestro comentarista Santi. El remate de Don Pedro Guacaso. Ya ha vuelto. Pone tierra de por medio. Hubo un pequeño problema en la cabina. Porque despeja vida, ojo, Davidovski que se mete en un follón. Desde la Shiro el disparo. Detiene Joanjo. Joanjo que saca rápido con Barroso. Quiere poner la contra al Zapota Madre con los suyos. Santi. Santi que va a pisar área. Santi. Santi, Santi que recorta, Santi, golazo. Gol, 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 gol. De Santi. Carrera por banda derecha. Parecía que se le acababa el campo, pero no. Recortó una y otra vez para batir a Dawson al final. Si le contasen el primer pase de gol a Santi, sería un gol y dos asistencias. El partido hoy del extremo derecho está siendo, para mi gusto, el más activo y el mejor el día de hoy de Alfate. Para Windas, no hay fuera de juego. Apertura a la banda de Windas para Palmer. Palmer, Palmer que tiene centro, más atrás. Gol de Dele Bashiru. Minuto 79 de partido. Recuerdan, Sergio Sheffield Wednesday. Empiezan a aparecerse los fantasmas del pasado. Puede haber cierto murmullo en la grada. Gol del último jugador de incorporarse al terreno de juego por parte de Sheffield Wednesday. Ataca James por el costado izquierdo. 5 añadido de Levashiru. Gol del Sheffield Wednesday. Bueno. Pero se viene un final curioso en el Alfate Stadium, ¿eh? Gol del Sheffield Wednesday a Zapota Madre, que pega dos gritos.
Bueno, más de dos, me parece a mí. Balón atrás a Juanjo, el control de rodilla y final del partido. Bueno, pues esta es la cara que no le gusta a nadie del fútbol, la pérdida de tiempo, pero sí es el único método para ganar un partido que casi que te remontan otra vez por un 3-0. Es lo único que hay. A poca madre que vence en su debut en liga 3-2 ante el Sheffield Wednesday, un rival difícil, un rival que venía con una buena racha. Gran Santi en el día de hoy, gran Don Pedro Guapaso con dos goles. Final del partido, 3-2. Los primeros puntos para el FATEN esta temporada. Buenas tardes. Hola. Con dos goles, Don Pedro Guapaso ha dado hoy la victoria y ha sido el hombre del partido. ¿Alguna declaración al respecto? Bueno, Don Pedro Guacaso ha marcado dos goles, dos buenos goles, además los dos primeros, dos goles importantes. Me ha encantado su partido, pero también el del resto del equipo. El Sheffield Wednesday era seguramente menos favorito que vosotros para este partido. ¿Cómo habéis preparado el encuentro? Bueno, yo creo que ellos eran favoritos. Nosotros jugábamos en casa, pero ellos traían 6 puntos y nosotros tan solo uno. ¿Te ha preocupado el resultado tras el gol del equipo rival en los últimos minutos, tras, bueno, la debacle en Copa? Sí, me ha preocupado. Me han venido los fantasmas del pasado y digo, no puede volver a pasar. Veníamos de lo que veníamos en Copa y tenía cierto miedo, la verdad, así que he mandado al equipo a jugar atrás, a no asumir riesgos y a mantener los 3 puntos. En fin, señores. Bueno, eliminación de Copa, pero por lo menos primeros 3 puntos en liga para el FATE. Mándame a puta madre, señoras y señores. Lo dicho, lo que siempre os digo cada año, cada modo carrera, ¿eh? Es el... Lo de siempre, coño, que compartáis el vídeo con vuestros colegas, que vienen cositas guapas ahí. Me gusta, like, lo mismo, suscribirse. Y poco más, señoras y señores. ¡Adiós, Adiós!